Este es el otro canal de Aneudy Santos, el hermano menor de Impolíticamente Correcto, que por cierto ya va rumbo a los 200,000 suscriptores. Te voy a pedir que si eres habitual te suscribas, que actives la campanita y que propagues en tus redes estos contenidos, porque de esa manera ayudas a que plataformas como esta, que hacen un periodismo divergente, sigan en pie, como también lo hace Ariel Lara en su Visión RDN, un canal también especializado en análisis y comentarios que de forma intermitente nos sorprende con primicias de primera mano. Visión RDN es también una de esas plataformas que están a través de YouTube haciendo las cosas de una manera fresca. Ahí está Ariel Lara, colega, a quien le deseo que siga cosechando éxitos. Está pasando algo insólito y raro, no solo en República Dominicana, sino incluso en la historia del capitalismo. Porque el cuento que nos está vendiendo Ambev, InBev, luego cambió de nombre con la fusión aquella que hizo, y es la empresa que compró en el año 2010-2011 una gran parte de Cervecería Nacional Dominicana, sobre todo para adquirir la responsabilidad o el derecho más bien de producir y comercializar la cerveza Presidente en República Dominicana, que es una de las marcas más demandadas por el paladar del dominicano. Yo no bebo. Pero lo que está ocurriendo desde marzo, una extraña e insólita escasez de cerveza Presidente, y más raro aún cuando esta multinacional nos dice que la razón es que hay una escasez de botellas para hacer la cerveza Presidente. Señores, si hay algo que siempre abunda en República Dominicana, es hacer botellas, o las botellas más bien en sí. Yo no sé si las botellas de la cerveza Presidente se hacen en República Dominicana o se hacen en el exterior, pero dije que esto es insólito porque se trata de un bien de consumo cuya demanda todos conocemos en este país, porque es un asunto cultural. El dominicano no va a dejar de empinar el codo con su fría de nombre Presidente. Esto significa que aún incluso existiendo esa, digamos, esa escasez, como hay una demanda ya asegurada y sabiendo incluso que el dominicano pagaría hasta más con tal de, eso lo que hace es que si usted es capitalista y si usted quiere producir dinero, usted va y va donde sea a buscar esas botellas. Pero eso es un cuento, eso es mentira, no se deje engañar. Lo que ocurre, y aquí viene la revelación, es que como la cerveza Presidente o la producción de la misma cayó en manos de una empresa que no está comprometida a nivel autóctono, vernáculo, con suplirle ese producto, uno cuya demanda ya tiene ribetes culturales en este país, esa empresa solo está comprometida con las ganancias. Y ocurre que la producción de una botella de cerveza Presidente y la venta de la misma de cara al consumidor local nunca le va a dejar más dinero a esa multinacional que simplemente traer una botella de cerveza Modelo, de Stella Artois o cualquiera de las marcas que ellos se encargan de regentear y distribuir en todo el mundo. Siempre les será más barato traer el producto desde el extranjero y colocarlo aquí. Cuando ellos comparan, o más bien cuando usted compara, cuánto cuesta producir esa botella de Presidente con todo y líquido en comparación a traer la otra botella de donde sea y colocársela en un stand de cualquier supermercado, ellos ganan más con la otra. Con cualquier otra marca ganan más dinero porque el precio de producción local es más caro. Esa realidad económica que acabo de dibujar está llevando a que ellos saboteen la producción de cerveza Presidente.
porque no les genera más ganancia que traer cualquiera de las marcas que ellos manejan a nivel global y ponérsela en las manos al consumidor local. Esto no se trata de que si Estella Artois o Brahma Ice, si es que existe todavía Brahma Ice, no, sea mejor o peor que Cerveza Presidente. No, se trata de que ganan más dinero vendiendo aquellas. Y por eso han comenzado un plan, y aquí viene la parte macabra, pero también real y veraz, han comenzado un plan para sacar de manera gradual a la Cerveza Presidente del mercado. Sí, así como tú lo estás escuchando. Ellos no tienen que ver con que exista una historia ya cultural entre el dominicano cotidiano y una fría que se llama Presidente. No, ellos con lo único que tienen que ver es con hacer cosas que le generen más dinero. Y hoy día a ellos les genera más dinero vender cualquier cosa que no sea Presidente. Por eso la escasez autoinducida, pero es para en un plazo, digamos, de 6 meses, 1 año, 2 años, sacar la Cerveza Presidente del mercado. Lo estoy diciendo hoy, esto es un asunto de papeleta, mató a Menudo y Morocota se alzó con todo. Eso mismo, esa es la lógica que está dictando en este caso. Ustedes habían escuchado de una escasez de botella en algún punto de la historia de ese producto bajo la gerencia de la familia León Jiménez. Señores, es que eso es imposible. Y lo es porque ese producto tiene una demanda tan alta que sea lo que sea que esté pasando que afecte la cadena de suministro, hace que el capitalista que está detrás de ese proceso resuelva ese problema porque tiene la compra garantizada. Pero ahora, InBev, viéndonos la cara de estúpidos y borregos, nos dice que no hay Cerveza Presidente porque dice que hay una escasez de botellas. Por lo visto, no solo los españoles creen que todavía aquí hay ingenuos indios. Frances Haugen, la ex empleada de Facebook, expone ante todo el mundo situaciones que a consideración de ella son alarmantes. Hizo su exposición en 60 Minutes y este dato no es casual. Estamos hablando de, en términos icónicos, el programa más importante de análisis periodístico de la televisión norteamericana y quizás del mundo occidental, tanto así que en países de América Latina se usó el concepto de franquicia para hacer réplicas del mismo. Pero ¿por qué es importante tomar en cuenta este dato? 60 Minutes, que se transmite desde el año 1968, a su vez se difunde por CBS, que es una cadena de televisión análoga como lo es Fox o como lo es NBC. Cadenas que durante años han visto con recelo el ascenso de medios como Facebook. Y fíjense que usé la palabra medio para referirme a Facebook. Y es que estas marcas o empresas utilizan el subterfugio de plataformas, pero esto lo hacen de manera maquiavélica y adrede, porque al no definirse como medio de comunicación, escapan a limitaciones y normativas legales que, al verse ellas libres de las mismas, las hacen competir con mucho más ventaja de cara a las cadenas tradicionales. Por eso, tenemos que tomar muy en cuenta que este próximo gran escándalo que está tomando forma en torno a Facebook encuentre como epicentro de difusión el programa más emblemático, serio e influyente de la televisión norteamericana. Me refiero, por supuesto, a 60 Minutes. ¿Pero qué es lo que dice Frances Haugen, esta señorita o señora que ocupó el cargo de gerente de productos de Facebook? Dice que durante su estadía allí se percató de que existe una cultura internamente en la empresa de priorizar los beneficios a como dé lugar sin importar el bienestar y la salud psicológica
de los usuarios. Incluso ella revela que en el año 2018 se hicieron mejoras, entre comillas, en el algoritmo de Instagram, que no hacían más que darle prioridad a todo aquel tipo de contenido que promoviese las discusiones y los debates. Y esto a simple vista no suena mal. El detalle es que habría que ver qué tipo de contenido exactamente era el que se estaba promoviendo, o más bien que el algoritmo le estaba dando prioridad. Ahora bien, una pregunta crucial que tenemos que responder: ¿era esto, o es esto más bien, acaso ilegal? Mucho me temo que la respuesta es no. Facebook, y es bueno que tengamos esto claro, no está quebrantando ninguna ley al hacer lo que ella denuncia. Más bien, esto entra en el terreno de lo ético y lo moral. El hecho de que la empresa tenga un espíritu estrictamente crematístico y no le importe en lo absoluto la salud mental de los adolescentes, que esto es un aspecto que ella también pone de manifiesto, porque ella dice, y esto es muy importante, que la plataforma está consciente del daño psicológico que ocasiona en los usuarios, sobre todo los niños y las mujeres jóvenes, pero que aún así deja esto de lado, porque todo lo que importa es hacer más dinero. Al parecer, tratar de regular este tipo de cosas hace que Facebook gane menos y al final del día lo que importa es todo lo contrario. Pero en medio de este escándalo naciente ocurrió algo que no tiene lógica dentro del sentido común de las cosas en la economía capitalista. Resulta que en medio del reportaje en 60 Minutes y luego la comparecencia de ella en el Congreso el martes pasado, las acciones de Facebook aumentaron de valor. Y esto amerita un análisis breve que trate de explicar esto. Vamos a ver, ¿qué es lo que persigue todo aquel que está involucrado en el sistema de compra y venta de acciones? Bueno, pues evidentemente persigue obtener más dinero con este tipo de ejercicio y dinámica. Pero ocurre que de repente, si tú que estás comprando y vendiendo acciones, te enteras de que una de esas empresas que está en la bolsa de valores, y te enteras, ojo, a través de una denuncia pública, de que allí existe un espíritu total y groseramente capitalista al más alto nivel, en donde no importa en lo absoluto el bienestar de los demás, sino básicamente solo hacer dinero. ¿Te va a importar a ti también que estás buscando invertir en una empresa que te garantice una mayor ganancia? Eso, claro que a ti tampoco te va a importar. Si te enteras de que en Facebook ese es el espíritu que opera, pues bingo. Esa es la empresa en la cual tú vas a querer invertir tu dinero. En otras palabras, esta denuncia de Frances Haugen, lejos de ahuyentar a los inversionistas o a la gente que compra acciones en las bolsas de valores, no sirvió más que para darle un motivo para seguir comprando acciones. No hizo más. Esta realidad al descubierto no hizo más que darle un motivo a ellos para seguir comprando acciones de Facebook y con esto las mismas aumentar de valor. Para mí, eso es lo que puede explicar lo que a simple vista parece paradójico. Una denuncia que afecta la imagen de la empresa se supone que debió al mismo tiempo afectar la compra de acciones a la baja en el sistema de bolsa de valores. Pero como lo que se difundió es que internamente en esa empresa lo único que importa es hacer más y más dinero, eso sirvió como estímulo de confianza para seguir comprando acciones e invirtiendo, por lo tanto, en esa empresa que en este caso es Facebook. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo.
¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PLD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú.